responsable, respetuoso con la convivencia, con los vecinos y con nuestro patrimonio. Yo necesito donar sangre, necesito que le dones sangre para mí y mamá. Para mamá. Pero a vos no te voy a pedir. Te gracias. Juro, tengo un montón. No. Hace más de 6 meses que no dono. Imagina, tu vieja sale de la operación. Saltando. ¡Vamos a mamita! ¡Sí! ¡Rex, resacada! Soy chichita estaría, en mamita bar. Estaría bueno, ¿no? Que salga por la en buena. Chichita bar. Vos no vas a ir al Bronx, a ningún lado de eso, pero el Bronx no está, boludo. Eso es en Nueva York. Digo, Bronx. En Miami no hay Bronx. Pero hay negros. Sí, obvio. ¿Cómo lo y tienen su barrio, que no sé no cómo sé, se llama. No. Hay bronceados. Muy bien. ¿Hola? No ganamos. No ganamos. No ganamos nunca más nada. No ganamos nada. Sí. ¿Cómo estás? José Luis. No, José. No. Soy José María Listorti. José Luis Torti. Felicitarte por haber empezado en la pop. No te embarazaste para que te den el título de la pop. No tiene pibe, no. Yo tengo gente conocida en el ISER que me dijo que vos entrabas con la panza bombada para que te ¿Qué le pasó a esa voz? Y te vas a dedicar a eso. Ahora sí, lo que te voy a decir ya te pone de buen humor. Empieza Re Tarde. Re Tarde. Re Tarde. José María Listorti te cambia el día. Para bien. Hasta las 19. Re Tarde. Todos risas. En 101.5. La Pop. Diversión, humor, Finoli, muy copado, entretenido. Alegría y a pasarla bien. Con amigos en el auto, en casa, en el trabajo. De meterme en quilombo, chicos, en serio. Sí. Hoy lo hice echar a Martín Vázquez. Pero está bien echado. Vale. ¿Cómo me va a hacer para hacer este papelón? Hoy otra vez en Intruso fuimos carne de cañón, de nuevo. ¿Qué les pasa con nosotros? ¿Qué pasó, José? Somos noticias. Yo les digo la verdad, yo lo veo siempre Intrusos, ¿eh? No es, viste, ay, yo no veo, no, a mí los programas de espectáculo veo LAM, veo Socio, me encantan los programas de espectáculo. Yo prefiero Intrusos igual, ¿eh? Sí, bueno, está bien. ¿Este es Pampito? No sé. Sí, de ese Pampito, sí. Y el graf que dice la burla del Listorti dedicada a Aptra. Bueno, pero no dijo Pampito eso, no. No, eso es el videografista que pone. José María pasaron... y el Martín Fierro, burla, ironía y enojo. Sí. Bueno, repito, yo no lo veo siempre incluso, pero dado la circunstancia de que empecé a grabar Sin Argentinos Dicen, que por una cuestión obvia lo tengo grabado a la mañana porque a la tarde tengo que hacer radio. Me lo perdí, no lo vi. Claro, yo lo vi. Y mandaron lo vi, capturas lo vi de pantalla. ¿Y qué pasó? ¿Nos dieron mucho? ¿Dijeron que el programa es una bosta? No, hablaron muy porque bien. Porque me llamaron de primicia ya también. Hablaron muy bien del programa, habló muy bien Pampito, habló muy bien Josefina Pouso.
Guido Záfora, mi amigo Guido Záfora. Guido Záfora dijo que te conoce mucho, sí, y que se nota que está realmente enojado con los marcianos. Me conoce mucho y sabe que no estoy enojado. O sea, no, él dijo que sabe que estás enojado. La que nos destrozó, y me sorprende, sí, es Susana Rocasalvo. ¡No! Pero yo trabajar intruso, boludo. Pero le mandó un mensaje a Karina y a Vicoli y nos hizo y mierda. Bueno, defiende a Aptra. Aptra. Es como la UFAL, defiende a Aptra. Es una la cosa UFAL. Así. Sí, pero Rocasalvo estaba de nuestro lado. No, Rocasalvo está vino acá y dice que escucha el programa. Me extraña de Rocasalvo. Tiene que estar del lado de lo que le da de comer. Ella trabaja para Aptra. Ah, pero no cobran los de Aptra. No cobran. No. Alguno tiene que defender su. Como yo defendería la Pop si pasa algo con la Pop. Pero claro, sí. Claro, por eso. No, pero otra vez escándalo. Otra vez escándalo. Chico, a mí que no me gusta el escándalo. Yo no me quiero pelear con nadie. ¿Y por qué estás tan enojado entonces? Yo no estoy enojado. Pero Záfora dijo que sí. Yo lo vi. No, hicimos una broma porque siempre que estoy acostumbrado a que hemos dado terna. Es más, un año. Ah, voy a contar una cosa que me va a traer quilombo, pero la voy a contar igual. Me gusta ese listor de quilombo. La voy a traer igual. Yo, vos ahora sabés que si hay quilombo, yo te banco. Me hiciste acordar. Año 2010, Canal 13 transmitía los Martín Fierro. Ah, vas a poner el año 2010. Claro, sí, tenés razón, falta el arpa, no el arpa, el arpa. Año 2010, Canal 13 transmitía los Martín Fierro. Yo trabajaba en esa humilde emisora, en Canal 13, haciendo este show. Y como transmitía Canal 13, vino el presidente, que en ese momento era Siacaluga. Carlos Siacaluga, que salió Siacaluga. Y da las ternas de los Martín Fierro. Mejor conductor. Y daba todos los de Canal de Telefe. Todos los ternos. Nosotros no estábamos ternados en nada. A lo cual, cuando terminó el programa, voy y le digo a la gente de prensa, del canal y de ideas, digo, chicos, la verdad, es horrible para nosotros estar todo el tiempo. Encima hablábamos de programas con los cuales competían. Yo decía, mejor programa, Gonzo, Zapping. Competíamos contra Zapping. Mejor conducción masculina, el Pelado López. Y digo, la puta madre. Mejor conducción femenina, Julieta Prandi. Y nosotros no estábamos en nada, ¿viste? Nada, ni Dani, ni yo. Y mejor programa de espectáculo. Nosotros no estábamos. Me imagino amagando a levantarse como. Claro. No, porque dábamos las ternas. No, no es que dábamos los ganadores. Entonces yo le dije, muchachos, no pasamos más este papelón. Le digo, no, está bueno. Si somos Canal 13, estamos. Casualidad, el otro año estuvimos nominados. ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo te iba a preguntar eso. Casualidad, que también lo transmitió Canal 13 y tuvimos que leerlo. Nosotros, o sea, creo que decía mejor conducción masculina, Marcelo Tinelli y José María Listorti. ¡Buenas! ¡Qué casualidad! Mirá qué bien. Mejor conducción femenina, Mariana Fabiani, Verónica Lozano, Denis Dumas. Sofía Sábalo. ¡Qué casualidad! Me vas a jugar en contra, te lo estoy diciendo, ¿no? Sí. No, para eso. Pero pasó. Yo te quiero preguntar eso: si a raíz de todo esto. Lo que evidentemente estamos logrando es una visibilización que para Aptra hasta acá no teníamos. No, se escucha eso. Porque hoy Flor de la B, lo que decían intrusos, dice, chicos, 7 años, y los demás columnistas de panelistas también hablan, 7 años, un montón. Pero hay una realidad, capaz, chicos. Capaz que no se enteraron que estábamos. Los que trabajan. Y ahora sí. Trabajan. De hecho, por ejemplo, Rocasalvo trabaja, Laura Ufal. Me parece que Laura Ufal no tiene mucho tiempo para escuchar programas de radio, chicos. Hace Gran Hermano, hace los streaming de Telefe, hace intrusos, debe escribir para su página. ¿En qué momento escuchás toda la radio? Aparte, tenés que escucharlo varios días para poder tener un sentido común de lo que estás votando. Eso lo dijeron hoy, no sé si fue Josefina, quién de los chicos de la mesa. Ayer también lo dijimos. A raíz de lo que vos marcaste, claro. Josefina lo dijo en intrusos, habló de eso, que este tipo de programas no te alcanza con escuchar una sola vez. Porque si lo escuchás una sola vez, si estos son unos animales. En cambio, si lo escuchás de manera continua, corroborás que somos unos animales. Pero bueno, no me metas más en quilombo. Aparte pusieron un compilado de lo que hizo ayer Martín de uno de los jurados de Aptra. Horrible. Pero está bien sancionado, Martín. Bien sancionado, ¿no? No está suspendido. ¿Está echado? Suspendido. ¿Cómo va a hacerme tirar de esa manera? Oye, exponiéndome de esa manera. No te quebres, Pelado Forro. No, pero Martín se porta bien. Fue simplemente una ayuda que te quiso dar. No, me empujó de la cornisa. Roja y negro. Así que también salió, levantaron la noticia en otros portales. Sí, me llamaron de primicia ya. Yo, la verdad, de las mascotas. No tomo nada. Este programa trae mala suerte. Y esta cosa que es lo que tienen los medios, ¿no? Uno hace un montón de cosas, conduce programas de tele, de radio, hace humor, hace películas, hace teatro, musical. Va bien, hace de todo. Ahora te hacen nota cuando te peleas con alguien, la puta madre. Pero porque es más divertido. Sí, ya sé, pero bueno. Es noticia el avión que se cae. Vos lo dijiste una vez. No, el avión que sí, que no. Qué bien que estuvo.
Pero me lo aprendió a mí. Sí, aprendió sí, por sí, eso. ¿Cuántas bueno. cosas aprendiste de mí? Pero no aprendí a hacer guita todavía. Enseñame, te puedo decir, papi. Pero pará. Si vos querés ver guita, podés. No, 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 chicos. ¿Querés que yo o querés ver plata? Muy fuerte. Qué barbaridad. Así no nos van a nominar. ¿Vos se ves? Ahí está. Ella arranca con los pibes, pero. ¿Ella arranca con los qué? No sé qué dice. Ah, quiere ver guita. Se va, pero no lo había escuchado nunca. No vaya, no, va. Vamos, Marqui. Con esto ganamos seguro el año que viene. Claramente, cultural. Claro. Está Augusto Finocchiaro. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Augusto? ¿Te pusiste celoso o no? Que estuve con otra persona de tecnología. 100%, no te hablo más. Igual el número uno sos vos, vos. Claramente. ¿Con quién lo habías engañado? Me engañó con Seba Urban. Lo vamos a nombrar a ese turro. Seba Urban. A ese turro. Llevas bien, ¿no? Todo de tecnología. Sí, sí, nos llevamos bien. Sí, con Carolei también te llevas bien. Carolei lo amo, es mi amigo. Urban o Urban, está todo mal con Seba Urban. No, mentira. Todo mal. Mentira. No me roban sus stories. ¿No? ¿Y no. Bueno, no has tenido ninguna historia con él? Sí, pero no lo hace porque me quiere cobrar. Es un desastre. Oh, y sí, paga, vale. La grieta, chicos. Sí, lo vale, vale. Es muy bueno ese Urban. Síganlo. Sí. Sigan a Finocchiaro. No los va a defraudar. T23 Augusto. T23 Augusto. ¿Por qué T23? Porque soy mejor que Seba Urban, el nuevo de Distorti. ¿Qué responde? ¿Qué tiene que ver? ¿Urban es T22? Claro. José, y por todo esto, ¿qué le trajiste a Fino? Ya le dije. Ya me dijo, es privado. No se puede contar. No me lo traje. Te la hacía, hoy fui a la mañanísima. Estoy haciendo una. Claro, movida. Yo solo te adelanto que pagó una valija extra solo por lo que me trajo. Sí. Para, ayer dijiste que hoy iba a pasar algo importante en este programa. Sí, hoy tenemos un duplex con Canal 13. ¡Opa! No dice así nomás. Sí, 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 con poco correctos. El programa del Chino Leunis y del Pollo. Y del Pollo. Muy así bien. Que ya está todo preparado. Vamos a hacer un duplex. Algo que nunca se hizo en la televisión mundial, ¿eh? No, ni en la radiofonía mundial tampoco. Jamás. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bien. Espero que técnicamente se haga, no nos salió retiro. Pero ¿te eso... imaginas? Bueno, espero que sí. De última lo grabarán. Claro, última está grabando. La gente que esté viendo Canal 13 va a ver este hermosísimo estudio. Sí. Hay mucha gente. Y la gente que escuchando este programa va a escuchar a la tele. Claro, claro. Sí. Bueno, yo creo que el año que viene tenemos chances. Sí, ¿y el lunes qué hago? ¿Con qué, José? Ah, bueno. No, no, no. Es el horario, ¿qué hago? No sé. No, yo creo que escuchar la radio. Duplex. Duplex. Claro. Es un duplex con vos mismo. Duplex. No, no importa, no hablemos de eso. No che, hablemos. Doble participante, ponemos acá y allá. Claro, mañana, ¿a dónde te vas? A Paraguay. ¿Vas a hacer Asunción. Show? Asunción. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, Asunción. Sí, mira, ¿nos vas a traer algo de Paraguay? ¿Qué quiere que traiga? ¿Una arpa? No. Si vas hacia del este. Qué temazo. No es. ¿Quieres que vaya en cana, boludo? ¿Querés que te responda? No, Paraguay. No puedo. Hay un condimento que se le pone a las milanesas que. Un chipá. Orégano. Sí. Sí. Orégano. 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 Cuando te vaya a traer orégano. ¿Y qué nos vas a traer de Paraguay? En serio. ¿Qué quiere que le traiga? Otra vez mete el free shop, chicos. Unos condimentitos. Un whisky del free shop quiero. No. Che, ¿adaptan el guión de Tartagua? Sí, está adaptado a Paraguay. Bien, hacen en guaraní, fue una joda. Y metes, me tuve que aprender a palabras en guaraní. A ver, por ejemplo. No voy a spoilar porque están escuchando los paraguayos. Claro. A ver, no se van a reír. 11640415. Ya tenemos las funciones de viernes, sábado y domingo bastante colmadas. Bien. Prácticamente, ¿sí? ¿En qué teatro de Paraguay? En el Latino. Latino. Teatro Latino. Es en Asunción. Asunción. Bonita, está bonita Asunción, ¿eh? Sí. ¿Cómo es hacer tantas funciones? Esto es audio real. Para. A ver. Sí. 153.000 por. 1.200. ¿Siguen teniendo registradora? Bárbaro. Si le descontás los tres invitados más la prensa. Claro, sí, no queda mucho. Bordero. No queda mucho. El gasto de pasaje, hotel, no queda. 249.000 pesos. No. ¿Vas a compartir es otra moneda? ¿Habitación? Claramente no. No. Ni en pedo. Yo ya compartí cuando era más. Ahora ya somos grandes para compartir habitación. No se comparte más. ¿Con quién no compartirías habitación? Qué buena pregunta. Para mañana. Sebastián Almada. Sí. Lo pregunté igual que cuando dijo la nena de la maca. Sí. ¿Con Larry ¿por qué se Clay? Cayó la nena de la maca? Con Larry Clay no compartirías No. Porque transpira mucho. No, no lo digo. ¿Ah, sí? No vemos el aire, sí, transpira sí, mucho. Sí. Gordo puto. No. Che, en los hoteles, ¿sigue existiendo el book? No, Dios mío. Es un mito eso, ¿no?
Yo creo que no. ¿Qué es el book? El book, vos ibas a un hotel tipo el Sheraton y había un book de prostitutas que vos elegías como si fuese un collar. ¿Como un catálogo? Un catálogo, sí. Sí, dice que en los catálogos había gente muy grosa. Pero es un mito, ¿eh? Artaza. Sí, eso es. José María Listorti. No, boludo. Ileana, ¿dónde está Ileana? No, señor. El sábado la vi a Ileana. Ay, oh, me chupa. Estuve con Ileana en un cumpleaños. Me importa un culo, sí. No, pero él no estaba, parece. Muy linda Ileana, chicos. Ileana. Mi mujer, cuando cumplió 50 años, Ileana, mi mujer dijo, yo quiero llegar a los 50 como Ileana Calabró. No, pero... No, quiero llegar, no quiero. Se la quieren camar. ¿Por qué está estar mal pensado, boludo? ¿Qué cosa? Con el doble sentido. Había bug, pero dicen que había famosas en el bug, pero no. Me parece. ¿Y te decía precio? ¿Te decía alguna...? No, precio creo. No, precio... Había mucha inflación. Claro. Como que aparte todo cosmético. Verdolaga, todo dólares. Me contó gusto a mí, ¿eh? No, todo verde, ¿yo? Sí, eso era un precio dólar. Pero era un mito. Sí. Era un mito. ¿Por quién pagarías para tener sexo? No. A ver, Chirupito. Chirupito. Sofía Sábalo. No. Está muy rápido. Está muy rápido. ¿Por quién pagaría? No sé. De acá, no de afuera, nada de afuera. Sí, no, entonces no puedes. No puedes entrar. Yo no voy a hacer lo que hizo una vez un compañero mío de trabajo, ya lo conté, pero lo voy a contar. Sí. No voy a decir quién. Solo el apellido. Voy a decir quién, ella. Hicimos una cámara oculta una vez con una ignota. En ese momento ni sabíamos quién era, Ingrid Rudke. Claro. De hecho, no sabemos quién era. Pelito cortito, divina, imagínense. Hermosa, en ese momento, 20 y pico de años. Quedamos todos flayados, ¿eh? Nos pareció hermosa Ingrid Rudke en su momento. Sigue siendo, obviamente. Y terminó, y el tarado de mi amigo. Freddy, va y le dice a la mujer. Freddy. No voy a decir quién. No. Yayo. No voy a decir quién. Pichu. No. Pachu. No. Freddy. Pablo. Villarreal. El cuervo. No. Freddy. Martín Lieberman. Ahí está. No puede ser Martín Lieberman. No eran compañeros. Yo no soy amigo de Martín Lieberman tampoco. No. Va y le dice a la mujer. No sabés con quién hicimos una cámara oculta hoy. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Era Verdaguer? Era el gato. A ver, Verdaguer. No. No sabes con quién hicimos una cámara oculta. No. Era una chica hermosa. Ese es un chiste. Tenía pelito gordito y además era rubia. No puedo creer. Era hermosa y me gustaría darle. Le dijo. No. ¿Qué verdad? No, le dijo esto, le dijo. ¿No sabes qué linda mujer con la que hicimos una cámara oculta? ¿En serio? Sí. Que yo también le digo esto a mi mujer. ¿No sabes qué linda? Hasta ahí. Claro. Él agregó esta frase que... Fue. Muy Arbili, me parece. Muy Arbili. Sí, una de más. Si te tengo que engañar con alguien, te engañaría con ella. ¡No! Muy pelotudo. Pero esto no termina ahí. Sigue. Porque claro, los avatares de la vida hizo que 5, 6, 7, 8 años después le tocó hacer teatro con esa chica. ¡No! ¡Ingrid Rudke! Y obviamente la mujer se acordó de esa frase. Y sí. No, ¿viste claro. que esa frase no se olvida? Si no, estaban juntos. Iba todos los días al teatro, a los ensayos. Después vamos a comer, voy con ustedes. Sí. No tenía. Pobre. No, ¿se le cumplió el sueño? No, creo que no. Sí, se le cumplió el sueño porque se separó de la mujer. Se separó. Si le estás diciendo que. No, pero pará, no es tóxica. Tiene razón la mina ahí. Ahí tiene razón la mina. ¿Cómo le vas a decir? Si el día de mañana te llevo a engañar con alguien y después tiene que ensayar 14 horas por día, estar en el teatro 2 funciones, Mar del Plata. No. Te vas a quemar. Claro. No tenés que decir eso nunca. Pero además, si te tuviese que engañar, y ya no le estás engañando, ya le estás diciendo que le vas a cagar. No, bueno. ¿Por qué? No está mal plantearlo. Che, mirá, la verdad. Pero que engañar, él lo plantea como un engaño diciéndole que lo claro, haría. Claro, una cosa es que lo diga una persona que no esté en el medio, que diga, no, yo sé, demás. Porque las posibilidades son mínimas. Ínfimas, claro. Pero nuestro laburo es muy probable. De hecho, terminó trabajando con Ingrid Rudke. Claro. Por que el día de mañana yo tenga que trabajar con alguien de la. Por eso no queremos decir nada local nunca. Claro. ¿Cuál es tu amor imposible? Michelle Pfeiffer. Claro. Listo. Corteale, trae una propuesta. Insoportable con Michelle Pfeiffer. No, ahora que vas a Miami, aparece Michelle Pfeiffer. No, la que sí, me vuelvo loco, que ya lo hablamos con Moni. Ahora, él tiene la lista. No. Timothy Dalton. No, es una mujer. Que la vi personalmente en una entrega de los Oscar y me impactó, pero me impactó mal. ¡No! ¡Cristina! No, me impactó. No la vi personalmente a Cristina nunca. ¿No? No, pero creo que me impactaría también. Laura Branigan. No. ¿Con Laura? La vi a Liv Tyler, la hija del Darren. Ah, ese fue hermoso. La vi personalmente año 98, sería 99. ¿La engañarías a Moni con Liv Tyler? Sí, no creo que Liv Tyler quiera.
No, no, una sí. locura, pero fuera de joda. Viste que hay gente los que vos la conocés hermosos. Personalmente y decís, está bien, me más linda por la tele porque. Claro, claro. Como me pasa conmigo. ¿Cómo quién? A ver, da nombres. ¿Qué pasa conmigo? Que sos más lindo personalmente. La gente me mira por la tele, sos más lindo por la tele. Sí. Porque estoy maquillado, claro. cuidado sí, con la luz. Sí, sí. Personalmente no soy tan lindo. Pero Liv Tyler, chicos, es mirá. Una bomba. ¿Cuánto pagarías? Sí. No. Lo que sea. Lo que dé. Lo que quiera. Ay, ¿qué hay que vender? Sí. Claro. ¿Qué riñón hay que vender? La chota, bueno, papá. Tenemos una sorpresa para vos, José. Uy, entra al estudio. Mira, bienvenida. Bienvenida al país. No quiere entrar, salga de lejos. No, bueno. No. Después no, sale. Y bueno. Entra romerístico. Yo ya me estaba poniendo tenemos preservativo. Tenemos una sorpresa. Claro. Ya me estaba poniendo preservativo. Ya el toque. Tiene un hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pará. Bueno, chicos, arranquemos con este bodrio. Sí. Nos vamos. Bueno, arranquemos con este bodrio. Ojalá que no esté escuchando Ventura, porque si no, no nos nominan nunca. Pero está escuchando Liv Taylor. Sí. Sí. Y Rocasalvo, si está escuchando, que mande mensaje, viejo. Nos prendió el juego. Rocasalvo, ¿de qué lado está? Lo clavaste un puñal, Susana. Qué sensación. No, esa Susana no. Es que ahora queremos más a esta Susana que a la otra. No, yo sigo bancando con Roca Salvo. No sé. Señores, arrancamos. 116-404-105. ¿Qué vendría a ser esto? Pulp Fiction, ¿qué es? Pulp. Hizo el culo cuando te la saqué. Disco Sound. Qué asqueroso que son. Bienvenidos, señores, a la séptima temporada de Retarde. Estamos en vivo hasta las 7 p.m. Get married, I would be living down here on my own. On that damn remote.
En la primera hora de Retarde. Retarde. Y esto. Recién empieza. ¡Otra! Josema y equipo. ¡Qué lástima! ¡Me importa un culo! Sí. ¡Me importa un culo! Hasta las 19. Grifería Aqualaf. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes, en hipercarrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de Electro. 80% de descuento en la segunda unidad de vajillas, frazadas y buzos. Y 30% de descuento en marcas seleccionadas de alimentos seco para mascotas. Además, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido el 6 al 11 de junio 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar. Hola, soy Justo Lamas. El sábado 15 de junio, junto a Cruz Roja Argentina, te invitamos a sumarte a la Campaña Nacional de Donación de Sangre. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre en algún momento de su vida? ¿Y que en 10 minutos podés salvar la vida de hasta 4 personas? Si tenés entre 18 y 65 años y pesás más de 50 kilos, podés venir a donar. Te esperamos en la puerta de C5N el sábado 15 de junio de 9 a 14 horas. Donar sangre es compartir vida. No esperes a necesitarla. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo. Nueva Manao sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruébala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manao! ¡Vamos, Manao! Cuando pensás que el día está terminado, no te olvides que todavía falta lo mejor. Falta lo mejor. Estás en un asado, está todo bien, Chacra salió campeón y vos decís, ¿saben qué? Vamos a hacer una de estas por mes. ¿Y saben qué invito yo? Todos los meses. Claro. Porque puedo. Y no podés. Estaba Raúl en el asado. ¡Porque puedo! Lejos el celular cuando están ebrios, por favor. Siguiendo la luna. De lunes a viernes. A las 19. Diego de la Sala. Te acompaña en el regreso a casa. En 101.5. La Pop. BBVA te trae. Disney on Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Un buen regalo para el Día del Padre. Un buen regalo para toda la familia. Clientes BBVA únicas 2 semanas con el 20% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena. Subite a On de Acción Energy. Auspicia Alto Palermo. Nos alimenta Sumi. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Invita a Volkswagen T-Cross. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajas el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasas tu sueldo a BBVA, te dan hasta 220 mil pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. En el día hay momentos espectaculares. Porque con Smack podés disfrutar alfajores camino a la facu, cubanitos rellenos a la salida del laburo o simplemente regalar una sonrisa con un bombón. La hora Smack es tu hora smacktacular. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Oblea rellena con un sabor chocolate cubierto con baño de repostería. Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería. La batería es Williard. Tu batería es Williard. El que ríe re tarde. Ríe re. Estás escuchando a José María Listorti en 101.5. La Pop.
cosas importantes nos quedan grabadas para siempre. Pero las otras las anotamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo. ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo número 409. Cuando fui a ver a mi amigo Guido, la vi a Olga Garaventa. Noel Padrón. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las Cosas que nos chupan un huevo. ¿Qué hacía Olga Garaventa ahí? Recibía a alguien en la esquina de la casa donde vivió siempre Sandro y yo pasaba por ahí y justo la vi. ¿Tiraste tu bombacha? No, era Olga Garaventa, ¿no? No vale. ¿Garavento o Garaventa es? Garaventa. Garaventa, creo. Escúchame, ¿quién estará manteniendo esa casa? Es cara, para mantener esa casa. Chico, no nos metamos en la vida privada. ¿En serio, Mirta? No, mira, yo no te quiero incomodar, Olga. ¿Pero por qué mataste a tus amigos? Dame mensaje a los oyentes, a ver. Sí, qué bueno que está ese resumen que hacen del día anterior. ¿Viste? Al principio del programa, ¿eh? Queda re bien. Hay que agregarle un poquito más de efecto y como la serie que te ponen anteriormente, en retarde. Sí, yo le dije, rompa los huevos. Yo le dije que ponga previously en retarde. Me gusta, está bueno, ¿eh? Previously. Pero escena, no me da bola. Escenas del capítulo anterior. Claro, escenas del capítulo anterior. Pero no me da bola, Persia. ¡Persia! Persia, te lo dije yo, ¿eh? Yo te lo dije. Esto con Loli no pasaba. No, no pasaba. Bueno. Sí. Dame uno más. Hola, chicos. Josema, hoy en el programa de La Negra, la Barbie pasó cómo te destrozó Gómez Rinaldi. Ayer. Pero te destrozó. Lo hizo con humor, me dijeron. Va, me dijeron, qué sé yo, con su estilo de humor. Te odia. ¿No apareció? ¿Sí no pareció que sea humor? Pero ¿tenemos lo que hizo el pelotudo de Listorti? No, chico. Escuchá. Dale la dirección de tu casa y cagarse a piña. Sandokan 1897. ¿Te acuerdas cuando quiso cagar a piñas a Cristian U? ¿No, Gómez Rinaldi? ¿Gómez Rinaldi? Sí, entró en el estudio de BDB. Quería que cagara trompada a Cristian U. ¿En serio? Sí, se la banca. Sí, se la banca. Cristian U, que ahora es DJ, ¿sabías, no? ¿En serio? Sí, DJ. DJ. Pone música electrónica. Se llama Vasco. ¿Vasco? Sí. DJ Bajo. Sí. Anotalo también, ¿eh? No, se llama DJ con LP. Estoy informando, viejo. Cristiano. Che, se está por terminar la soja del libro. Mira, qué bien. Sí, ¿qué cosa que lo chupo nuevo número? De 530. Sí. Upa. 530. Upa. 249. ¿Vamos a editorializarlo y venderlo esto? No lo va a comprar nadie, pero podríamos. Déjame que lo publico yo. No lo va a comprar nadie. No ahí creo. Está, ahí se encarga. Dame uno más. Buenas tardes, gente de Retarde. Josema, ¿cómo será tanto quilombo que armaste? Que ahora hasta el futbolista, la chancha de Rinaldi, se la agarró con vos. No era ese Rinaldi, ¿no? No era la chancha de Rinaldi, era Gómez Rinaldi. Sí, paternal. Igual. Ahora, acá pintando en las alturas. Pintando en las alturas. En Paraguay. ¿Por qué? Ah, no, en Bolivia, ¿no? Sí. Siempre lo cuenta al revés. ¡Pau! La altura se me la pasa. Te lo juro que quise decir Bolivia y me salió Paraguay. Sí, ay, sí. No puedo estar tan al revés. Siempre lo mismo. Estamos acostumbrados. Sí. Para mí es por la canción que te confundió. Son todos bolivianos y paraguayos. No. No, deja bueno, igual. Sí, no. Dame uno más. ¿No? Escuchen, corran la bola. No. Se hicieron putos. No. Para dejar el micrófono. No. Sí. Uno más. Josema, ¿cómo te atendió ese Gómez Rinaldi? Por favor, te llevo como chico para la escuela. Por Dios. Igual tenías razón, Josema. Están en la carne de Martín Fierro porque aquí cosa. Y sigo teniendo razón, chicos. Mejor frente de casa. Por cualquier cosa, así que el pueblo está con vos. Gracias. ¿Entendés? Tenés razón. Estamos todos con vos. Gracias. Y bueno, me anoto para el sorteo de los el flipper de hielo. Mi último 3 números de documentos. Se ve que es para tu cumpleaños. 16, nos vemos, pa. Chao, querido. Gracias. Che, vos que tenés buena relación con los antivacunas, ¿por qué no los convocamos para que vayan a Aptra a quejarse que no nos nominaron? No, deja. No hace falta. Chicos, ahora sí, llegó la hora Smack. Un momento que además de ser smactacular, ¡es mágico! Sí, dije es mágico. Y acá tengo la caja con un montón de cosas. ¿Quién quiere barritas? Yo. Barritas. Yo. Sí. Yo. Son mis preferidas las barritas.
Tenemos también alfajor. ¿Querés alfajor o barrita? ¿Qué querés? Barrita es más rica, ¿eh? Sí, está buenísima. Tenemos de todo, ¿eh? Hay de todo. Cubanitos, tortas rellenas. La verdad, está buenísimo. Los del paquete naranja, alfajor relleno, dulce de leche, crocantes, cubanitos bañados, los más ricos bombones para regalar y muchas cosas más. Pruébenlos. Prevenlons y van a ver que con Smack tu momento es mágico. Muy bueno. Qué bien. Un día como hoy no es un día cualquiera. 18. ¡Ah! 1915. Me parece bueno, ¿eh? 1941. Sí, sí, sí. Efemérides. En retarde. 6 de junio, chicos. Quedan 208 días para finalizar el año. No, y un día para el Día del Periodista. ¿Eh? ¿Y mañana es el Día del Periodista? Sí, mañana es nuestro día. Claro. Sí. ¿Pero periodista deportivo? Periodista. Periodista. Mañana jueves. Yo soy periodista. Claro, periodista. No, mañana es jueves. Mañana jueves. Ah, no, hoy es jueves. No, mañana viernes. Mañana vale. Sábado. No. Tampoco. Hoy es el Día Mundial del Yo-Yo. No, oh, malísimo, sí, sí, sí. Me importa un... Bueno. No, pará. ¿Cuántos periodistas... La mayoría. Egocéntrico el yo-yo. Día mundial del yo-yo, día festivo yo-yo. En el que los niños disfrutan de las actividades relacionadas con el juguete yo-yo. Para. ¿Te acordás cuando en Magic Kids ibas a decir eso? No. En el programa, en el canal Magic Kids hacían mi sorteo canal. Del canal donde trabajó Diego Arbili. Increíble. Que era la voz de Hugo. No. Hacían competencias de yo-yo. Decir, no, pero lo que voy a decir ahora es peor. No, lo que voy a decir. Que anda agarrando la vidome, porque no, vas a notar mira. Seguro las cosas que sí, te nos chupan un huevo. A ver. ¿Sabés quién es campeón de eso? ¿Quién fue campeón de eso? Es un notición esto, ¿eh? Ojo. A ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue campeón de eso? ¿Quién fue campeón de yo-yo? Qué gusto me da de escribir esto. Sí, a ver. El papá de Silvina Escudero. Sabía. Por el papá de Silvina Escudero fue campeón de yo-yo. Pero además dijiste, ¿sabés quién fue? Pero yo te dije, lo vas a notar, te dirá mi nombre. ¿Te acordás que venían al barrio, a los kioscos de la esquina, los mexicanos campeones mundiales? Yo que eran de Merlo en realidad. De la calle México. De la calle México en Merlo que te hacían los. ¿Cómo salís campeón de yo-yo? Y hay un campeonato. ¿Cómo te juzgan? Formas, claro. Sí, el trampolín, el perrito muerto, ¿cómo llaman? El perrito dormido. El perrito, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. El misionero no, boludo, es una posición para garchar. ¿Yo también soy misionera? Ah, no. Con mi yo-yo. Pero aparece un juguete, alegría. Es como el tiki-taka, un juguete medio pelotudo. No. No hay ningún pibe menores de 10 no saben lo que son. No, pará, no sabe. ¿Qué prefieres, yo-yo o el valero? El valero me parece más interesante. No es lo mismo, boludo. El valero más. Porque en la competencia del valero sabemos en quién mete más en 10 oportunidades. Claro. ¿Cómo jugás al yo-yo para ver quién gana? Y para lo que con digo yo. Con las... No. Igual bastante grande el padre de Silvina Escudero. Silvina Escupidero, como decía. Escupidero. De Silvina Escudero, digo, el padre. Sí. Fue campeón de yo-yo, digo, grande. No, fue tipo... campeón cuando tenía 5 años. Claro, fue campeón cuando tenía 20, qué sé yo. ¿Sí? No sé, digo yo, no sé qué momento. Llamemos fue. Al papá de Silvina Escudero. ¿Desde qué nunca existe el yo-yo? Hace un montón. ¿Sí? Sí, hay varias generaciones, son esos juegos que van de generación tras generación. En Argentina descendía la ingeniería argentina. Bueno, un beso. Un beso. En Bolivia no hay clases. ¿Por qué? Es el día del maestro. Un beso a todos los maestros bolivianos. Sí. En 1941 muere Luis Chevrolet. Mira. Conductor de autos y cofundador de la empresa que lleva su apellido. Claro, Chevrolet. Ford. Ah, no. ¿De qué murió? Un choque de autos. Sí, se frenó la vida. Sí. Volcó. Una mañana no arrancó. No arrancó. No arrancó. Se quedó sin batería. En 1984 se lanza en la Unión Soviética el videojuego Tetris. Mirá vos. Juegazo. Las horas que hemos dedicado al Tetris. Los fichines que hemos perdido. Sí. Hermoso. Pero este que está en YouTube, no, el original, original. Ese que tengo yo las maquinitas en casa, ese es el original. Claro, original. Que Belu, está Belu arriba, ¿no? No tiene idea Belu lo que Rodríguez. Es el Tetris. No. Belu, pon el Tetris de antes. Que no la noten esto, porque si no ya es mucho. No lo vamos a el notar. Equipo de fútbol de exalumnos de mi camada no. Se llama Tetris. No. Me importa un culo, me importa un culo. No salí, no me
metió como anoche. Pará, pero era como anoche. ¿Era porque no castraban? No, no, porque era el juego que nos gustaba, donde nos juntábamos en los videojuegos que yo, ¿se acuerdan que yo sí, trabajaste. Trabajaba de mi primo? Nos juntábamos y jugábamos mucho al Tetris. No. Sí, es muy anotable. Los compañeros, ¿cómo era? El equipo de fútbol. El equipo de fútbol de exalumno de mi camada se llama Tetris. Estoy metiendo todas, soy yo, ¿no? No, dos salidos como anoche. Hay que grabarla, si no pongo después tengo que grabarla. En 2012 fallece Esther Arrabal. Cantante argentina. Oa, oa. El homenaje. Esta es la trompeta, ¿cómo se llama? Balada triste de trompeta. Basta, no, boludo, la gente va a hacer zapping. Está escuchando Yankelevich. No creo. Ya dejó. Y Leandra no escucha, así que no pasa nada. Escuchando Laura. Basta. Esther Arrabal, cantante argentina, nació en 1929. Hoy cumpleaños. 7-3. Paul Giamatti. ¿Cuál es Paul Giamatti? Es el actor peladito de varias. Está en la hija falopera. Billions también está. Sí. No, es no el que hace es, de chicos. Profesor. Estuvo nominado al Oscar. Sí. Hace de profesor que se queda con un solo alumno todo el invierno. Y con la señora que cocina. Sí, es un sorete, pero se termina siendo bueno. ¿Qué película es? Muy buena. ¿Se llama el de Leftovers? ¿Es? Los que se quedan es la traducción. Jugo de culo. ¿No? Estuvo también candidato a Oscar. Perdió. Es un grosso este tipo. Un loser. Sí, lo tengo, pero no sé qué llamaba así. No lo conoce nadie. Chico. No lo conoce nadie. Y ahora va a ser, va a ser la serie de Hostel. 7-3 cumple igual. No. 7-3. Ah, es el único que había. ¿Cuántos años tiene este señor? 7-3, sin duda. 6-2. 6-5. Está bastante hecho mierda, ¿eh? 57. No, está hecho mierda. Está hecho mierda. Sí, parece más. Es que está protagonizando un viejito. Ah, puede ser. Tu turno. Un día como hoy, del año 2017, el popular club del que es hincha el árabe, el Deportivo Morón, ganó la primera metropolitana después de derrotar a Platense con más de 30.000 personas y consiguió un título tras 27 años. Y 17 años sin su presencia en la Primera Nacional. Hoy se cumplen 20 años de un partido que todos vimos. No fue el debut de Maradona, sino fue aquella semifinal histórica de Roland Garros que jugaron Gaudio y Coria, que parecía que Coria le iba a pegar un baile bárbaro a Gaudio, y sin embargo terminó ganando Gaudio. 0-6. La semifinal, a uno de los había derrotado en Albandián. Había llegado tres argentinos a semifinales en aquel Roland Garros. Qué bárbaro, ¿no? 06-3-6-4-5-6. 6-4-6-1-8-6. 06-4-5-6. Sí, con la característica de Tandil. 0-11. Sí, 0-11, sí, tal cual. Un día como hoy, pero hace 10 años, debutaba, mejor dicho, lo presentaban al muñeco. La Chota, papá. No, la Chota, papá. No, ese muñeco no. Gallardo era presentado como técnico de River. Ahí están las viudas. Ahí las viudas de Gallardo. Aplaudan, señores. ¿Qué más? Un día como hoy, pero hace 9 años, el Barcelona conquistaba su última Champions. Hace 9 años estaba Messi. Claro. Le ganó 3-1 a la Juve. Messi, Neymar. Me acordar que me emociono con esta música. Claro, Messi, Neymar y Lucho Suárez. La orejona. En su máxima expresión, la famosa MSN. Como los cruceros. Y Tevez estaba en Juventus, no me acordaba ese dato. Como los cruceros. Como los cruceros de Neymar, sí. Chicos, y un día como hoy nació Björn Borg. 31. Gran cantante, Björn Borg. No, tenista. Tenista, ex-tenista. El ex-tenista. Casi llevo el alma, no pude. ¿Cuántos años cumple Björn? 57. No, 75. ¿Vos? Es de la época de Vilas. Debe tener 73, 76. 6-8. Más joven que Vila, entonces. Un poquito. Y Fernando Redondo nació hoy, el papá de Federico. Dicen que es uno de los mejores cinco que hizo de la historia nacional. Y que no se quiso cortar el pelo. Fernando Redondo. Sí. Claro, sí. ¿No? Sí, de galera y bastón, como se le decía. No. Seguí. Mal educado. Fernando Redondo. Yo tengo en la casa de mi vieja, en un cuadernito, donde iba a los entrenamientos argentinos, me firmaron autógrafo y tengo un autógrafo de Fernando Redondo y otro de Silvio Ruzman. No. De Silvio Ruzman. Anotar las cosas de noche para los huevos ya mismo. Hoy vamos. Hoy está full, ¿viste? Hay días que no metemos nada o todos los días. Un día metemos todo. Increíble. Sí. Tengo un autógrafo de Fernando. De Fernando Redondo cuando jugaba en Argentino Junior. Y abajo otro de Silvio Ruzman. No. Que hoy está en Boca trabajando. ¿Cuántos años cumple Fernando Redondo? 50. ¿Vos, Noel Pre? 47.
Y puede ser el 50. Y 51. 5. 55. Ah. Pará, por si alguien se lo perdió, hoy cumple 55 años Fernando Redondo. Se queda o se va, se queda o se va, se queda. No me causa ninguna gracia. Mal educado. Augusto. Sigo yo. Un día como hoy, pero del año 2011, salía, en realidad cambiaba de nombre y pasaba a llamarse, con el nombre que lo conocemos hoy, a una de las redes de videos más grande y que más tráfico generó en el mundo, y que en 2014 se vendió a Amazon por 970 millones de dólares. Estamos hablando de Twitch. 970 o 970 mil. Mil millones de dólares eran. 970 millones. Sí. 249 millones. Hoy Twitch está en un momento, si ustedes siguen a los streamers, Coscu y todo. Está bajando un poquito, ¿eh? No, se están matando, porque lo que pasó Coscu, junto a muchos streamers muy convocantes de Argentina, se fueron a Kick, que es la competencia. Eso te voy a decir, por eso aquí. Porque hizo el culo. Chicos, por favor. Están muy a pulo. Muy a pulo. Marquito, ¿qué te pasó? No sé qué estaba diciendo. En 12. Bueno, en 2011 arrancó Twitch. Hoy todos los streamers argentinos se fueron a Kick. ¿Pero por qué? ¿Qué le ofrece? Porque Twitch les paga el 40% de cada suscripción. El 60% se lo queda a Twitch. Y en Kick les pagan el 100% por cada suscriptor. ¿Y Kick qué gana? No. Es una empresa que viene de las apuestas. Ah, y viene por otro lado el tema de Kick. Son los dueños de la escudería Sauber actual. Sauber. Se llama Kick también. Steak Kick. Sí. Transparente. ¿Cómo se llama? Steak Kick. Hizo el culo con el trasaje. Exactamente. Medio trabajo. Lo estaba pidiendo a grito. Sí, lo estaba pidiendo a grito. Olvidate. Como anoche. Mil Un 6 de junio de 1992 es 2x1 de los Guns, esta efemérides. Porque el 6 de junio del 92 se estrena el video de esta canción, que se acuerda, November Rain. Sí, Purple Rain. No, esa es de Prince. Ah. Esta es de los Guns. Mala mía. Noviembre lluvioso. Sí. Eso, se acuerdan, ¿no? Que están, bueno, diferentes. Claro. Está Slash. Ah, bueno, lo estamos viendo justamente en YouTube. No, YouTube. Qué lindo. Qué bien que está, ¿eh? Vos sabés que sigue siendo uno, de, igual. Uno de los. Es raro verlo, ¿no? Porque. Dale, sí, sí. Soy una boluda. Es uno de los videos hasta el momento más caros. No, más caro que Thriller no. No, más caro que Thriller no puede ser. No sé si más caro. Es un agaporo lo que estoy viendo. ¿En serio esto más caro? Es un pianista. Es un pianista en un teatro, boludo. No, después se va a la playa que sale del agua, Slash. La iglesia en el desierto fue una de las cosas más costosas. No puede ser más caro que Thriller. Bueno, no sé si más caro que Thriller, pero uno de los más caros a lo largo de la historia, sí. No puede ser más caro que el que hizo en la favela Michael Jackson. ¿Quién? No le pagaron a nadie. Michael no Jackson. Puede ser más caro que el que hizo en la favela Guantanara. Claro. No puede ser más caro que el video de Neck, Laura no está. ¿Se acuerdan? Era malísimo. Sí. Era él con luces de colores atrás. Bueno, estuvo nominado para los premios MTV como mejor videoclip. Dura como nueve minutos, porque tiene toda una introducción larguísima. Gastaron en ese momento $1.5 millones. 249 mil pesos. No. El costo. Siete veces la pasó ya. El costo. Sí. Marquí, el costo de este videoclip fue. 249 mil pesos. Fue $1.5 millones. Claro. Y gran parte de ese presupuesto se gastó en la construcción de la iglesia en el desierto, que recién lo veíamos por ahí. También el 6 de junio del 92, doblete de los Guns, actúan en el velódromo de. En un velódromo de París ante más de 60.000 personas con invitados increíbles como Lenny Kravitz, Steven Tyler de Aerosmith y. ¿No estaba la hija? No. Mirá, claro. Que hoy la nombramos, seguro no, estaba no fui. La hija. Sí. Y sí, no, no fui. Si toca el padre y están los Guns, voy. Ah, dice que no puede, estaba Timothy. Estaba Timothy también. Sí. Sí, estaba Timothy. ¿Había también mucha gente? Hay mucha gente. También, sí, se ve que sí. Temón, además. Sí. Qué lástima que no llueve porque sería hermoso este momento de radio. Mañana dicen que llueve, a la mañana. No. Mañana jueves. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, José. Y con November Rain hacemos un fade así, bajito. Y nos vamos a una tanda. Después de la tanda no te muevas, porque hay mucho más retarde aquí por la Pop 101.5, donde el rock vive. No. Retarde. Pásala re bien con José María Listorti en 101.5 La Pop. La...
batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. BBVA presenta al top, top, top del humor. Hoy los padres modernos, si el nene se acerca al enchufe, le dicen: Kevin, nosotros sabemos que vos sos de Sagitario y tenés esta tendencia a investigar. Y ahora te va a venir una descarga terrible, Kevin. Pero papá y mamá apoyan tu decisión. Boldavsky, este sábado, gran regreso. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Baterías Moura. Las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y sumate al casting virtual para ser influencer de Hins. Conoce cuál es tu Hins y date a conocer. Pronuncia sin obligación de compra, vale en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consulta bases y condiciones en www.hinsfluencer.com.ar. Nos escuchás. Nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Lo que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada. CBC, 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 la más tomada. Che, qué bueno que reservamos el parking. Ahora tenemos más tiempo para relajarnos en la sala VIP antes de embarcar. Cuando llegas a cualquiera de nuestros aeropuertos, ya estás viajando. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes en hipermarket y carrefour.com.ar. 2x1 en pañales y shampoo. 3x2 o 2x1 con tarjeta Mi Carrefour prepaga y crédito en vinos y fumantes. Y cuarto trasero de pollo congelado a 1.999 pesos por kilo. Además, con tus compras en hipermarket de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Carrefour, el ticket más bajo garantizado. Válido 6 al 11 de junio de 2024, inclusive de cuarto trasero de pollo congelado, no valió para sur. Más información en carrefour.com.ar. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Es hora de pasarla bien. Es retarde. José María Listorti. En 101.5. La Pop. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Sealbreak Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbreak, líder en autopartes. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas. Vení a YPF, paga con la app, canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo ser hincha de Argentina. Serviclub, me sirve. Válida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Más información en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Cuando doy clases pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si tus puertas y ventanas no cierran bien, usa burletes para que no se pierda el calor. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. La Pop 101.5. Lo que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada. CBC, 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 la más tomada. Ahora también en pasta.
Zika 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. Zika 1 en pasta, un poderoso escudo contra el agua y la humedad. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins. Conoce cuál es tu Hins y date a conocer. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consultar bases y condiciones en www.hinsfluencer.com.ar. Volvió Black Carrefour hasta el martes. En Hipermarket y Carrefour.com.ar, puré de tomate canale por 520 gramos a 479 pesos. Yerba mate mañanita por 500 gramos a 1,649 pesos. Y cuarto trasero de pollo congelado a 1,999 pesos por kilo. Además, con tus compras en Hiper y Market de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Carrefour, el ticket más bajo garantizado. Válido el 6 al 11 de junio de 2024, inclusive de cuarto trasero de pollo congelado, no válido para sur. Más información en Carrefour.com.ar. Que te rías. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Retarde. Hasta las 19. En la Pop. Te digo que desde adentro yo me puedo mover y ser un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, ahí stop. ¿Dónde estés? Dímelo si hablábamos de luz, del tráfico por Kathmandú. No todo el mundo va a dejarse caer. No todo el mundo va a arrastrarse a tus pies. Lo que me falta no es la falta de fe. De la tarde, 2 minutos, suena Fito Páez, Tráfico por Katmandú. Y le agradecemos a Dulce Enter, mayorista integral, que tiene quesos, fiambres, también lácteos, pastas
Y como siempre, alimentos, vinos, perfumería, limpieza y todo lo que necesitas al mejor precio. Dulcenter queda en Avenida Calchaquí 918 en Quilmes y podés enterarte más en dulcenter.com.ar. En un rato, segundo finalista para llevarse el Smart TV. Che, Josema, escuchá. Primero, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Segundo, estoy recongestionado, tengo una gripe de la concha a la lora. Bueno. Cuando se termine la hoja del cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo, sí, sortealo con todos nosotros, boludo. Ayuda. Y fue. No está mal. A nadie le importa. Es Piti, a ver. Es Piti, es Piti. A nadie le importa. Tengo una gripe de la concha a la lora. Sí, sí. Era Piti, era Piti. Sí. Dame uno más. José Mamá, upa. La casa de Sandro, de alguna manera hay que mantenerla si no ponemos plata entre todos, ¿viste? Por favor, Sandro es como el Freddie Mercury de allá, sí, de Londres. Con respecto a eso, ¿no pasaste por la casa de Freddie que estaba a metros del estadio de Wembley? Está ahí, a cuadras. No, lo que pasa es que era el estado de Wembley, el día de la final era un quilombo, ¿no? Claro. No fue fácil, entramos por un lado. ¿Por qué te imaginé gritar pasando por Villarreal? La casa Real? No, el otro es Freddie Mercury, boludo, bueno, Freddy Villarreal. Es lo mismo, boludo. Lo mismo Freddie Villarreal y Freddie Mercury, boludo. Me encanta esa charla. Te imaginé pasando por la casa de Freddie Mercury diciendo ¡Eo! No, no, dale. Ay, no se puede. Así no se puede. Marco Bondino. Da uno más. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Che, Josema, así que grabás a la mañana, 100 argentinos dicen. Sí. Más vale que vengas con pila a la tarde. Mira, mira la pila que tengo. ¿Cómo vas a dejar mira en banda a tus oyentes? Mira. Tenés que venir con todas las pilas, ¿eh? Y si escuchame, no, de última pedirle esas cositas lindas che a Dieguito y bueno, pum para arriba, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo sabías? Dijiste che antes que lo diga, ¿eh? Ya lo conozco. Escuchame, cuando arrancamos este programa, yo acuérdate que hacía Hay que Ver en Canal 9 y venía corriendo y hacía el programa. Sí, y acá pero estamos. Recordemos lo que lograste en aquella oportunidad. Sí, que se que abra Juan Bejusto. Que suban el tren cortaron para la vía. Exactamente. Porque yo terminaba el programa 18:48 y tenía que estar 19 acá. Claro. Y si me agarraba la barrera, no llegaba. El que no corre, Josema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Hablaste con la reta. Hablé con la reta. Mi mujer le habló también, pero su mujer la reta. ¡Ah! No. Te costó, pero no costó. Tienes razón, me compongo así. Y hicieron el túnel, el puente. Mira, gracias a que yo empecé a hacerte. Sí, hay que ver. Gestión Listorti. Sí, sí, dame uno más. Qué mal lo dije el chiste. Hola, buenas tardes. ¿Josema? Entendimos. ¿Cómo vamos a hacer el lunes? Tenemos de estreno en la televisión de vuelta. Esperemos que esta vez sí haya un final, ¿no? Como el super, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacemos? ¿Te vemos, te escuchamos? No, no. Cosas. ¿En qué momento? Porque justo es a las 4 de la tarde. Coincide todo. Duplex. Olvidé los problemas por un rato. No me meto ahí. No me chicos, meto. Un duplex. Es como, ¿a quién querés más? A mamá, papá, no puedo. Claro. No puedo. ¿Y a quién querés más? Amá, es como papá querer prohibir la moto eléctrica. Sí. No, yo te retardo que me retarde, chicos, por favor. O de última, forro. El programa, no, el programa lo pueden ver después. No, hagan esto, mirá. De a última, ver. Pueden ver el programa de 4 a 5 de la tarde en Canal 13. Después nos escuchan, pero si llama Ivope, claro, dicen que están escuchando. Es como dijo Dualde, el que depositó dólares recibirá dólares. El que escucha retarde, claro, sigue escuchando retarde. Tal cual. Iba tal a decir cual lo mismo. ¿Viste? Tal cual. Te juro. Estamos muy conectados. Uno más. Hola, Josema. Ayer me quedé pensando en el informe que hicieron del Titanic. ¿Vos sos consciente que si vos hubieras estado en el Titanic no hubiera pasado la tragedia que pasó? Porque contabas dos o tres chistes de Tertagua y rompías el hielo. ¡Ah! Se merece algo este muchacho, ¿eh? Muy bien estuvo. Qué bien que estuvo. Llévalo para que rompa el hielo en Tertagua, ¿no? Impresionante. Impresionante. Va a tener que poner alguna forma este chiste. Sí. Ponelo de reemplazo. Sí. Mándalo a él como un doble de riesgo tuyo. Dame otro mensaje. ¿Cuál sería el consulta. Todos sabemos cuál es el último Me Importa un Culo. Pero la gran pregunta, ¿cuál fue el primer Me Importa un Culo? Sí.
El primero fue el día del cumpleaños de tu hermana. De mi hermana, el primero de febrero de 2019. La concha. Empezamos a hacer el cuaderno. Sí. Le mando un beso muy grande a mi hermana en su totalidad. Y acá lo tengo. El primero fue, ¿qué día entonces cumpleaños de tu hermana? Primero de febrero de 2019. Nos acordamos porque le decíamos feliz cumpleaños y ella dijo, y está anotado en el cuaderno como primer, los que están en YouTube lo pueden ver. Dijo, mi hermana es igual a Laura Novoa. Sí. No es padrón, así, es la primera. Igual para mí es la mejor Alexis Puig. Ay, Alexis. La de la productora, sí, Asilus. Sí. Las pijas son complicadas. No, Alexis. No. Alexis Puig dijo, la productora de la película Asylum, ¿cuál es? 1970, se llamaba Amicus, y era la competencia de Hammer Films. No, bueno, es, aquí le habló, ¿no? Muy ñoño. Para mí es un mensaje encubierto. Pero, chico, nos recontra chupo huevo. No, aparte no entendimos qué dijo. No, un no director de la concha, ¿no? Sí, no, seguramente. Aparte no le importa nada. No, la de Alexis que estuvo buena, la de la madre Teresa de Calcuta. Pero eso no fue una, fue una anécdota. Sí. Claro. Fue una frase. Que dijo, hay que dar hasta que duela. Sí, como anoche. Que Dios te coja confesado. No. Bueno, Alexis. Amén, sí. Dame uno más. Hola, José. Hola, Red. Uy, upa, se fue. Tetris. El Tetris me enseñó que siempre busca la posición para que entre la ficha en la ranura. Bueno. Sí, tienes razón, está bien. Está no, muy bien. Pasa que estamos buscando para el lado sexual, ¿no? Al generar los asquerosos, pero está bien lo que dijiste. No, está bien. Está muy bien. Chicos, llega el día del padre y todavía no sabes qué regalo comprar. ¿Qué me voy a regalar para el día del padre? Yo un perfume. Un perfume. Ah, muy bien, pero ya tengo. Ya tengo. ¿Qué vas a regalar? ¿Te puedo decir, papi? Claro, no sé. Yo te voy a regalar a vos, porque la verdad. Vamos. Para los que no saben, la gestión de Londres, ya lo he dicho, lo hizo él. Claro. Fui a Londres gracias a Justo Finocchiaro con sus contactos de PlayStation. Gracias. El uno. PlayStation. Y le traje unos regalos para ellos. Champions League. Llega el día del padre y todavía no sabes qué regalo comprar. Perfumes Kevin presenta su amplia colección de selectas fragancias, ideales para quedar bien con los padres en su día. Podés encontrar y descubrir el perfume Kevin que mejor combina con tu papá. ¡Kevin! En todas las farmacias y perfumerías del país. Como siempre, con el sello discutido de fragancias Canon. Acuérdense que la semana que queríamos sortear un perfume, ¿eh? Espectacular. Está un Kevin rojo que está buenísimo, riquísimo. Te solucionamos el regalo del día del padre. Y ahora, deportes de la mano de Diego Arbeni. Sí. Es Diego Arbeni. Deportes hay hoy. Deportes hay hoy. Es Diego Arbeni. Soy Diego Arbeni. Un goleador. Un goleador. Arbeni es comediante deportivo. Arbeni es comediante deportivo. Es un abrazador. Arbeni es un abrazador. Qué lindo. Sí, mamita, va mamita. Sí, Arbeni, la reta. La reta. Yo voy. La reta. No. ¿Cómo era lo de la reta entonces? No. ¿Qué es lo que quisiste explicar? Quise decir. Dijiste mi señora, no, la señora de él. El padre, no importa. ¿Sentís olor a tostadas? No, estoy muy preocupado por la cara de Augusto, okay. Chicos. Está hecho mierda. Recibí un mail que devastó. No se muden nunca, chicos. Devastado. Compren, nunca alquilen, compren. Acabo de mudar, chicos. Nunca alquilen, compren. Sí, ahora compramos. Bueno, siguen siendo mails, ¿eh? Sí, se suman los gastos. Se están sumando los gastos. No puedo creer. Pagame todo. La bañera la dejaste hecha mierda. Devuélveme el inodoro. No puedo creer. Hay gente hija de puta, ¿eh? Hija de puta. Hija de puta. Decílo. Me mandamos fuera, eso no pasa nada, se va a arreglar todo. Fuera. No estaba escuchando igual, relajate, boludo. Hija no estaba de mierda. No, que después, boludo. Documento los dos días. Sí. No, pero esas cosas, si está escuchando, entonces qué decir, esas cosas no se hacen, señora. Señora, con el estrés que nos genera hacer esto. No se hace, señora. Es una vieja falopea. No. Señora, no le quite años a su vida. Póngale bien. Yo no lo estoy diciendo, es un chiste que estamos haciendo al aire. No está escuchando. No es un chiste, aparte. Le decíamos lo peor. No. Que se muera. Arroba la señora que te alquila. Le mandamos un beso grande. La cuestión es así, se mudó, se fue al departamento, la señora le está haciendo un quilombo, le está haciendo pagar hasta una rayita que tiene una tapita de luz.
Dale, sos dueño de un departamento, lo vas a alquilar, está en buen estado, no es que te lo dejó todo agujereado, todo claro. roto, no se hacen esas cosas. Hay que ser un poco solidario con otra persona, lo pintaste todo, lo entregaste como te lo pidió, no podés andar fijándote, porque aparte cuántos años tuviste, tres años. Hay una cuestión del uso. Claro. Vos le pones diciendo un rayoncito de una puerta. Estuvo tres años viviendo, ¿qué crees? Que esté lo impoluto no puede estar. Oh. Dale, pelotuda. En general a todos, no a ella. En general, saludo al general, pero. Hermoso lo que acabas de decir. No, pero eso es realidad, sí. boludo. La gente alquila, con lo que sale alquilar, con lo que sale pagar esa defensa. Gente... Agradecé que no tenés una persona que no te pagó nunca, o una persona que se te instaló y no se va. Te pagó todos los meses, se fue, te lo pintó. Dale, ¿qué más querés? Te pagó lo que tenía que pagar porque te fuiste antes y no sé qué. No, la verdad. Pero la gente se merece al Twitty Carrario de inquilino. El Twitty Carrario, cuando jugaba en Racing, cuentan que como Racing le debía mucha guita. Él venía de Córdoba, si mal no recuerdo. Le entregó el departamento lleno de mierda en todas las paredes. Mirá. Bueno, tampoco eso tiene que pagar Racing, tanto. Claro. Porque como Racing no le pagaba a él, dijo así, ahora píntenlo. Y se lo pintó todo de mierda. Claro. Así. ¿Ves que te sacó un inodoro? Dale, no es tan grave, dale. Bueno, listo la columna de deportes. Gracias. No, no, la columna de deportes. Por lo de Tite Carrario, ¿sabes? Estás en la segunda hora. ¿Volvemos? Bueno, la selección argentina se está entrenando en el Intercountry de Miami. ¡Miami! La, sí, con Messi, van bien, hacen lo que se antoja. Con amenazado, Toli. Con amenazado, está bien. Muchachos son campeones del mundo, campeones de América, campeones de todo. ¡Miami me lo confirmó! Bueno. ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Puerto Rico me lo regaló! Sí, lo que confirmó Miami. Miami. Mirá vos, Miami qué interesante confirmación. Ah, claro, que, hola. Y sí. Hola, hola, todo, ¿no? El Tudera me lo re-robó. Lo que todavía no confirmó Miami es el equipo. Sí, Miami confirmó que va a ser la última Copa América de Angelito Di María. No te puedo creer. Y sí, tiene 77. Sí, vaya, no. Pero él dijo ya está, hasta acá llegó la selección y hoy. ¿Cuánto tiene? 36. Y bueno, los 40. 40. No llegaron, bueno, chicos. Di María se va de la selección argentina, lo confirmó hace un tiempito, juega el último torneo. Y ¿lo confirmó Di María o lo confirmó Miami? A ver. La Copa América. Miami me lo confirmó. Miami lo confirmó. Miami. Y en Miami habló Leandro Paredes sobre Di María y el futuro de Angelito. Hablando de Paredes, ¿cómo dejaste las paredes a la señora? Hermano. Bien, gracias, sigamos. Sí. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Leandro Paredes habló de Di María y del futuro y dijo lo siguiente. Lo noté muy triste porque él tenía la ilusión muy grande de poder volver ahora. Pero bueno, también somos conscientes que el país, o por lo menos parte del país, no está en las mejores condiciones para que él pueda volver. Upa. Tiene sus hijas que ya están bastante grandes y se han criado siempre en Europa, y volver a un país que pasa eso seguramente no sea fácil. Duele porque yo soy de los que quiero que mis amigos cumplan sus sueños y que él, pensar que él no puede hacerlo, seguramente me dolerá muchísimo. Yo soy de los que cree que los amigos tienen que cumplir sus sueños, dijo Paredes. ¿Hay alguien que quiere que sus amigos no cumplan sus sueños? Hay algunos que sí. No son amigos. Ah, es verdad, no son amigos, sí, sí. O sea, tiró una frase. Sí, tiró una frase muy de obvia. Claro, pero bueno. Muy de cassette. Muy de cassette y que termine siendo algo obvio. Pero bueno, la realidad es que es una lástima que por lo menos por ahora y debido a la situación y a las reiteradas amenazas sobre la familia de María en Rosario. Y Rosario está un poquito heavy. Está un poquito complicado. Así que por lo menos por ahora no va a volver. La selección argentina va a jugar el día domingo a las 8 de la noche frente a Ecuador, el primero de los dos amistosos. El otro va a ser frente a Guatemala el viernes de la próxima semana. En principio el equipo podría ser Dibu Martínez, Montiel, Guti Romero, Tamendi y Tagliafico. Bastante titular, ¿no? Porque salvo Molina, el resto son todos. ¡No lo vieron a Molina! No, parece que no. Sí. ¡No lo vieron a Molina! ¡No lo vieron a Molina! ¡No lo vieron a Molina! Dolina. No, no lo van a Dolina. ¡Qué programa hacía Dolina! ¡Hacía buen programa! Sí. En la mitad de la cancha de Poli, Alexis McAllister con Enzo Fernández. La duda es si va a jugar Enzo o si va a jugar Leandro Paredes. ¿Cómo dejaste las paredes? Hermosas. Y arriba Julián Álvarez, Angelito Di María y obviamente Messi, ¿no? Son los que van a estar disputando el partido del próximo domingo. Por otro lado,
hay que hablar de el fútbol pero local. Para, ¿se arranca? Pero, no, no, son dos partidos amistosos. Ah, perdón, sí, sí, ese julio. Domingo con Ecuador, el 20 de junio arranca la Copa América. Domingo con Ecuador y el próximo viernes contra Guatemala, todo por ahí, por Estados Unidos, Chicago, Washington, qué sé yo. Y se quedan ahí porque después arranca la Copa América el día 20 de junio. Copa América que va a tener a la selección argentina. ¿Qué cae 20 de junio? Espera, ¿hoy qué día es? Hoy que miércoles. Hoy es 6. Porque 20 de junio es feriado. Mañana es sábado. Hoy es miércoles, jueves. Jueves entonces. Hoy es 6. 13, 20. ¿Va a haber feriado puente? ¿El 21 va a ser feriado también? Hay un montón de feriados. El 17, el 20 y el 21 son feriados. No sé, la mierda. No sé si hay feriado, pero Rolo, puente seguro. Pero qué barro. Y sí. Si este país necesita que trabajemos menos. Rolo. Hay que descansar. Sí. Hay que descansar, chicos. La Copa América. No hay plata. 20 de junio con Canadá, 25 de junio con Chile, 29 de junio con Perú. Los tres partidos de la fase de grupo de la selección que dirige tal vez el Coco. ¿Cómo sabía? Bueno. Blue Label. Hablando de selección y de seleccionados. Se está escuchando un fuerte rumor. No voy a gritar. ¡Rumor! De la posibilidad de que Julián Álvarez deje el Manchester City. Sí, anda, porque hay varios clubes que tienen intención de comprar el pase que para pagar la cláusula estarían rondando en cerca de 100 millones de euros. El tema es, si vos sos Julián Álvarez y viene el Atlético de Madrid y pone la plata, ¿te vas o te quedás en el City compitiendo al máximo nivel europeo? Si viene el PSG, porque se habla de que lo quiere reemplazar a PSG, no. Mbappé. PSG no, va PSG no. Perdón, ¿qué quiere que parezca? Quiero opinar, Francia. Atención. ¿Terminó la info de Julián Álvarez? Estaba terminando. Terminá y dio otra cosa. Sí, porque, bueno, así que hay que ver a dónde se va Julián, porque otra opción es el Chelsea Inglaterra. Persia ingresa porque en Inglaterra. Falta la noticia del día, no la está diciendo. ¿Cuál noticia del día? Los clubes de la Premier hoy votaron si sigue o no sigue el VAR. El VAR. ¿Y? La votación fue 19 a 1. A favor de que siga el VAR. Emocionante, te juro que yo te dije que me tengo que ir antes porque quiero ir al obelisco a festejar. Ah, porque estás a favor del VAR. Sí. Decís la noticia. La noticia del día, él no la está diciendo. No, no le importa a nadie, chico. Bien romerístico. Atención. Solo quiero decir que Persia acaba de dar un dato. No, no, no. ¿Puedo probar esto? Estoy corriendo como un niño de 5 años. ¿Alguien más quiere entrar, chico? Marky, ¿querés entrar? ¿Qué fue eso? Qué bárbaro. Ponele un perejil en el culo, claro, como hacía mi mamá conmigo. La noticia, es un dato. No, la noticia del día es que Ricardo Centurión no apareció. En realidad nunca desapareció de su casa, lo que sí en Vélez hace rato que ya le habían dado una nueva oportunidad, había arrancado bien entrenándose, en algún momento se había pensado Gustavo Quintero en convocarlo para un partido, pero evidentemente tiene ya un tema instalado de salud y complicaciones personales con algunas adicciones y demás. Y él no se está dejando ayudar por los médicos de Vélez, que lo siguen acompañando. Vélez lo acompaña como persona. Ya definitivamente está rota la relación entre Vélez y Centurión como futbolista. Parece que tuvo algunas noches alegres y mañanas bastante tristes en los últimos tiempos. Y en Vélez no lo veían, no venía a entrenar hacía bastante días. Por eso ayer el presidente de Vélez salió a contar que no tenía ni idea de qué era la vida de Centurión, porque no contestaba los mensajes de WhatsApp ni la llamada. Bueno, la familia se encargó de decir que está en la casa. Bueno, una lástima por el pibe que se cagó una carrera futbolística que tenía muchísimo futuro en algún momento, pero con estas cuestiones personales de adicciones y excesos ha hecho que su carrera termine definitivamente. Trunca, ¿no? Sí, no lo llama nadie. No, ya está, después de esto no. Fue a Barraca, fue a San Lorenzo, fue a Racing, fue a Vélez, y en todos los clubes lo bancaron y en todos los clubes hizo lo mismo, terminó de joda todas las noches. Tiene más noche que la luna, dijo el bambino hoy. Sí. ¿Algo más? No, para bueno, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Salve. ¿Puedo venir otro día? Sí, claro. No more.
cabeza. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe. En la segunda hora de Re Tarde. Pero tampoco apaguen todo. Es un poco fuerte. Y queda mucho más. Josema y equipo. Hasta las 19. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de yogures, vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, chocolates, capilares, pañales, pastas dentales, jabones para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de junio de 2024 en locales Jumbo del país y jumbo.com.ar, excepto Comodoro Rivadavia, Madero y Arenales. No aplica compras por Rappi. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, quesos del listado mayorista, productos de la canasta de precios convenientes. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulte el reglamento de la acción en jumbo.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break. Líder en autopartes. Invierno en De Turista lo vivís con la cabeza puesta en el verano. Sí, viví este verano 2025 en Punta Cana y Cancún, congelando paquetes todo incluido en cuotas sin interés desde $270. Ah, ahí se va calentando el asunto, ¿no? Viaja por tus emociones. Viaja De Turista, empresa líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Aqualaf, grifería Aqualaf. Aqualaf, cuida tu mundo. Aqualaf, ama tu hogar. Aqualaf. Grifería Aqualaf, cuida tu mundo, ama tu hogar. Nosotros somos parte de tu vida. Y vos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. A mí me gusta, no, ¿cómo se llama el coso que pone? Buscapolo. Amo el buscapolo. Si prende. Ustedes me quieren ver feliz, regálenme un buscapolo. Buscapolo. No, que bueno, igual tengo sí. Dos buscapolos. Sí, pero nunca está de más. Que son destornilladores. Amo el destornillador buscapolo. A mí en una época me salían chispas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? De lunes a viernes. A las 9. Elizabeth Bernassi. Te calienta el dial. En 101.5. La Pop. BBVA presenta Esperando la carroza. Un divertido pasaporte a la felicidad. Esperando la carroza. Algo mágico pasa en la sala y explotan las risas y los aplausos. Hoy, 20-30 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Broadway. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En Mayorista Macro encontrás más de 400 productos en oferta todos los días. Vení a visitarnos y lleva todo lo que necesitas para tu hogar, siempre al mejor precio mayorista. Con Macro te alcanza. Condiciones aplican. Conoce más en www.macro.com.ar. Para tu pelo, Tinturas 317. Están en todos lados. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. En este humilde acto queremos dar nuestro más sentido pésame al resto de las golosinas del país. Sí, volvió Chocman de Bonafide, un esponjoso bizcochuelo con baño de chocolate y relleno de dulce de leche. Volvió Chocman. Como no pudieron igualarnos, regresamos. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Josema, Noa, Martín, Diego y vos. Esto es... Retarde. Retarde. Estás en 101.5. Estás en la Pop. Thank you.
desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que te estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la volada. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Suenan los piojos haciendo ruleta. Y atención, le mandamos un beso muy grande a Va Informática. ¿Necesitas un servicio técnico confiable para tus impresoras si no lo encontrás? Sí. En BA Informática tenés la solución. Servicio técnico de impresoras, venta de insumos con 25 años de experiencia en el rubro. Uno de los primeros en venta y recarga de toners. Tecnología sustentable, la recarga ecológica de toners en la forma en que BA Informática cuida el medio ambiente. Honestidad, garantía y resultados comprobables. BA Informática está en Roque Sáenz Peña, 1119, a metros del Obelisco. El WhatsApp es 1167212674. 1167212674. La web es bainformatica.com.ar. Acordate que BA Informática son profesionales que saben resolver. ¡Pues el mar! Uy, ¿por qué grita así? ¿Por qué grita así? ¿Qué ha hecho solo? ¿Ya está? Ah, muy bien, gracias por el mensaje, muy emotivo. Gracias a vos. Muy emotivo, uno más.
¿Cómo se llama? El video más caro de Michael Jackson, y hasta ahora el más caro de todos, es el de Michael Jackson y su hermana Janet Jackson, Scream. Skin. Con la inflación de hoy se irían a los 12 millones de dólares. 240 pesos. ¿Y cuánto salió Thriller entonces? Yo estoy fascinado con Thriller. Está tu Thriller. A mí no me parece, no creo que haya un mejor video promocional de un tema musical, sí, que Thriller. La verdad no creo. Es una película, es un cortometraje, sí, directamente. Ahí está. Bueno, él fue el que innovó esta cosa de hacerlo como película, de videoclip. Antes de videoclip era más. Costó más de medio millón de dólares. Nada. ¿Thriller? Thriller, sí. Bueno, porque estaban todos muertos. Ya el cobraron estando muertos. Claro. El maquillaje les cae la caricia para toda esa gente. ¿Te gustaría hacer un videoclip? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice Marquito? Mi sueño. Seguir cobrando estando muerto, dice Marquito. Bueno, hay mucho que cobrar. ¿Sabes cómo te muerto dicen a vos? Y hay mucho muerto videoclip que cobra. Videoclip de maquillazo. ¿Por qué cobras hasta muerto? Y hay muchos muertos que cobran estando vivo, ¿no? Son los peores. Dame otro mensaje, dale. Hola, José María de Equipo, soy Jorge de San Martín. José María, yo soy un oyente que nunca llama, pero hoy amerita decirte que estoy con vos, te voy a acompañar y te voy a seguir escuchando a vos y a tu equipo. Gracias. Por más que digan lo que digan. Que si digan. No estás nominado, yo voy a seguir escuchándote igual. Un abrazo grande. Igual voy a aclarar por enésima vez, chicos, no estoy enojado, lo dijimos en chiste, porque cuando dan las ternas, jodimos. Uy, no estamos nominados, como siempre, yo estoy acostumbrado, bla, 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 jodimos, bla, bla. Y se arma toda una bola, todo es literal, todo, siempre digo lo mismo, van a morir de literalidad. No es todo tan literal, tan lineal, todo es una joda, todo es divertido. Más en este programa, chicos, no hablamos en serio nunca acá en este programa. No estoy diciendo. ¡Es un chiste, estúpida! Claro, es un chiste, no es Pero. Les cuento que colchones Megatech y Spring Air se unen para ampliar aún más la calidad y ampliar el surtido con 25 líneas. Espuma alta densidad, resortes con y sin pillow. También podés aprovechar almohadas, protectores, sábanas, somieres, colchones a medida. Llamá a Gabriel Villarruel al 1132857166 o seguinos en el Instagram que es @colchones_megatech. Tiene el colchón para el Día del Padre, porque se viene el Día del Padre ahora. Sí. El colchón que le tenés que regalar a tu papá es el colchón de dos plazas de 1.40 por 1.90, 25 centímetros de alto, tiene pillow top, resortes Bonel espectacular, pero además el resorte Bonel dicen que es buenísimo. Sí, ese es Bonelli. Este tiene estabilizador, Estela Jack, valía 350.000 pesos, lo vende a 249 lucas de tener que comprar este colchón a tu papá. Así que aprovechá esta promoción. O cómpratelo para vos, qué sé yo. O cómpratelo para vos también. Y dice que si no te gusta con resorte, dice Gabriel, tenés también el colchón de espuma de alta densidad. Así que aprovechá cualquiera de los dos. Llama a Gabriel que te va a ayudar a conseguir el colchón que necesitas. Colchones Megatech es un suave descanso. Dame un mensaje más, ya que no tenés nada que hacer. Hola, Josema. ¿Sabés que dicen que Noel también fue para reclamar por el transporte público porque llegaba tarde? Y no pudo ir porque Rodríguez Larreta. ¡Ah! Ahí está. ¡Estuvo bien! Claro. Muy bien, mucho ritmo. Mucho ritmo, y aparte, claro, tu marido es Rodríguez. Se llama Rodríguez. Tu compañero. Entonces, tu compañero sí, Rodríguez sí, Larreta. Estuvo exacto. Muy bien. A ver, ¿querés probar si te sale? No me sale el chiste de Larreta, chico. Está cansado. Porque Jorgelina. No. Sería Jiménez lo elogia y Rodríguez Larreta. Claro, algo así. No, la elogia. Claro. Que lo digo eulogia. No me sueltita, sale, no me José, sale, no me sale, sueltita, no me sale. Está difícil. Dame otro mensaje. Hola, retarde. Con respecto a lo que decía la oyente del día lunes. ¿Qué dijo? Yo no tengo pensado. Espera, cortá un segundo. No me acuerdo lo que dijo el oyente anterior, chicos. Yo tampoco, pero el oyente del día lunes dijo. Y aparte tuvimos 70 oyentes el día lunes al aire. Pero yo me acuerdo patente lo que dijo, ¿eh? ¿Qué dijo? La oyente del día lunes dijo que nosotros merecíamos ganar el Martín Fierro. Hubo un oyente en el 91 sí, de la radio de Santa María, de Santa que hacíamos María, con él. Que dijo que de San Justo. En la radio de la Obispada de San Justo. Sí, sí. Que dejó un mensaje también. Que también a ver, escuchemos el mensaje de esta señora que pretende que nos acordemos el mensaje de la oyente del lunes. Hola, retarde. Con respecto a lo que decía la oyente del día lunes, yo lo tengo pensado. En la compu, YouTube con retarde y en la tele. Ah, el lunes que viene. Lo dicen. Y bueno, espacio publicitario. Pero para poner un ahora entendimos.
lo que va a pasar el lunes. Que voy a compartir horario con 100 argentinos. Con vos mismo. Conmigo mismo. A ver, ¿qué dice? Ahora sí, acabémoslo, por favor, dale. Hola, retarde. Con respecto a lo que decía la oyente del día lunes. Claro. Yo ya lo tengo pensado. Ajá. En la compu, YouTube con retarde y en la tele. Siempre argentinos dicen. Bien. Y bueno, entre espacio y espacio publicitario, ahí vas escuchando. Estaba pensando y bueno, eso. Así nos tenés, Josema, siguiéndote los éxitos. Increíble. Gracias, gracias. Y los fracasos también, chicos. Sí, los como fracasos este. También. Como este. Que no me lo nominaron como para este, nada. Que es un gran fracaso. Que hace 7 años que está mal y ni se enteraron. Se enteraron. Es más, ¿qué pasa a la historia que no está haciendo nada? Claro. Ahora, yo creo que una pregunta que te tenés que hacer un rato es ¿qué se siente competir con vos mismo? Claro, él está diciendo al notero, Agustín, ¿sos? Juani. Ah, Juani. No, Juani, Agustín, perdón, ¿no? Juani. Es que perdón, no, bueno. Te disculpo, Agustín, Pacho, ¿no? Te disculpo, Pacho. Decirle Luis Torti. Agustín, ¿no? Agustín, ¿no? Bueno, Juani es notero del programa con Sergio, que es poco correcto. Claro, ya en claro. Un ratito estamos. Estamos haciendo un duplex, está así, en este momento está con otra nota, así que termina esa nota que debe estar midiendo mucho porque no lo larga. Cosas que pasan en televisión. Esto, fíjense, si ven que arrancamos la nota, a los 2 minutos me despachan, es porque estábamos midiendo mal. Tengan en cuenta eso, que puede llegar a pasar. Y te digo que a mí me pasó como conductor. Es horrible. Horrible. Que viene uno y luego yo no uso cucaracha, no me gusta. Okay. Pero yo lo veo al productor que me mira y me hace con la cabeza. No, está despedido. Bueno. Lo acabo de sentar. Le hice una pregunta. ¿Sos medio obse con el minuto a minuto o no? No, lo fui en un momento, ahora ya. Ok, no. Porque va a ser difícil de lunes estar acá sentado. No, ni voy a preguntar. Cuánto está midiendo. Ni voy a preguntar. No. Te enteras después. Te enteras después. Oh, okay. Seguro que los productores me van mandando. Bien. Estamos haciendo 0-4. Vamos, mi negro. Vamos, mi negro. 0-6, picos de 0-8. 0-3, 0-3, 4-5. Igual nos reímos, pero el streaming, que tienen 25.000 reproducciones, es 0,2 punto de rating, ¿eh? Sí. Claro. Claro, ojo. La televisión sigue teniendo una audiencia muy alta. Sí, puede ser. Escuchame, hacemos una tanda y ya enseguida salimos de última. Dale. A cortar la tanda. ¿Qué vas a hacer? Tengo que cortar la tanda. Vamos a tanda. Dale. Después de la tanda salimos al aire en duplex con Canal 13. Dale. Josema, Noa, Martín, Diego y vos. Sí. No, dale. Hasta las 19. Escuchás Red Tarde. Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima, no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. En junio, subite a la Tutsineta y acompañemos a la escaloneta en la Copa América con más amor que nunca. La Tutsineta sale a ganar todas las semanas en la calle Corrientes. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Hoy, 20 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a On The Action Energy, siempre en Kentucky. Nico Vázquez es Tutsi. En junio, aguante Argentina. Aguante Tutsi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. La batería es Williard. La campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Naranja X te dice, ¡dale que es martes! El 11 de junio, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X, qué lindo poder.
financiero total 0%. Beneficio válido el día 11 de junio de 2024. Más información en naranjax.com. En Mayorista Macro encontrás el mayor surtido en lácteos, fiambres, frutas, verduras y carnicerías del país. Calidad, variedad y ahorro. Todo lo que necesitas para tu hogar, por unidad o cantidad. Con Macro, te alcanza. Condiciones aplican. Conoce más en www.macro.com.ar. Re tarde. Pásala re bien con José María Listorti en 101.5 La Pop. Bueno, atención, me parece que vamos a ir en duple ya mismo con Canal 13 con el programa Poco Correcto, donde está el Chino Leunis y el Pollo, que el Pollo está de viaje, no está en este momento. Opa. A ver si escuchamos, escuchá. Ahí estamos. Acá estamos. Acá estamos, José, ¿vos tenés un lugarcito para mí? Por las dudas que me fleten de Poco Correcto. Yo no tengo problema, tengo dos lastres acá que los puedo echar. Sí, estoy viendo, si te animás con el periodismo deportivo, estás listo. No tengo ningún drama. Ah, por las dudas, ¿viste? Siempre hay que tener un plan B. Sí. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Poco Correctos, ¿cómo andan? Bien. Vamos a ser vecino, Josema. Sí, señor. Yo te doy una vuelta por la medianera, te paso una tacita de azúcar o algo. Vamos a ser vecinos, sí. A las 4 de la tarde arrancamos el lunes que viene con Cine Argentino, dicen por la pantalla del 13. Y estamos muy, pero muy contentos. Ya grabamos un par de programas, varios. Y la verdad que va a ser un programa. El formato ya lo conocen, lo hizo muy bien en su momento Monchi Balestra, lo hizo espectacularmente bien también Darío Barassi. Y bueno, y yo haré lo que puedo. Pero ahí están viendo imágenes. La verdad que está buenísimo. Estoy muy contento de volver a Canal 13, a un canal donde la verdad yo fui muy feliz. Sí. Decime. Quiero que sepas algo. Sí. Cuando nos enteramos que era vos, hicimos puñito. Aquí un poco correcto. Estamos en la revolución y hicimos puñito. Estamos ahí como contentos. Estamos muy contentos. Estamos contentos. Lo sé, gracias. Josema, carajo. Gracias. La vas a romper, la vas a disfrutar mucho. Y creo que es un formato que te calza muy bien. Te lo digo todo teniéndolo a Juani al lado, que no me deja mentir, ¿o no, Juani? Es cierto. Tiene buena vibra y de hecho lo hemos vivido así. Prácticamente en el canal se dice, ¿viste? En los pasillos. Sí. Sale muy bien de vos. Hiciste bien las cosas. Sí, por suerte sí. Y una de las cosas que me gustó cuando. Juan el embajador. Bien, es muy bueno. Bienvenido al 13. Muchas gracias. Prendete al 13. Muchas gracias. Cuando volví a maquillaje y vi las vestuaristas y los técnicos y todos me abrazaban y me daban la bienvenida y la alegría, la verdad que me fue muy reconfortante. ¿Qué fue lo último que hiciste en el 13? El TC Show. El TC Show, okay. En el año 2017. Mirá. El diciembre de 2017, claro, dejé de hacer el programa. Sí, pero también en ese canal hice también Sábado Show, Cantando por un Sueño, Canta tremendo, si puede, tremendo. Los debates Soñando por Bailar. No, hicimos de todo, la verdad. Lindo. Aparte de Showmatch, ¿no? Perdón, llamado. Sí, Che, Benita, claro. Bariloche, Calafá. Hice de todo. Ay, ¿cómo me gustaba Calafá? ¿Cuántas risas que te sacás a la gente? José, cuando te llegó el llamado, la propuesta para hacer Cien Argentinos, dice, ¿te acordás qué estabas haciendo? ¿Nos podés contar ese momento donde te llega la propuesta? Sí, me acuerdo perfectamente. Recibí un mensaje de Pablo Masover, de Boxfish, que es la productora. Estaba en la galería tomando mate con mi mujer. Y me pone Pablito Joseph, me pone. Y le digo, Paul, how are you? Porque ya me habló en inglés. Y me dice, ¿te puedo llamar? Y ahí me llama y me propone. Me dice, mira, queremos volver a hacer Cien Argentinos, dicen, y te quiero proponer. ¿A vos te interesa? Le digo, sí, obvio, por supuesto. Bueno, ahora falta lo otro, que es hablar con el canal, presupuesto, que es ahí donde generalmente los programas se caen. Olvídate. Cuando empiezan con los presupuestos. Pero acá no pasó. De panza cuando Masover sabías que te iba a llamar para algo de laburo, porque es algo, la conducción. Josema es locutor, es un profesional, es un conductor. Soy locutor, sí. Va a ser la experiencia que tiene, que es un capo cómico. Sí. Locutor. Quería Calafá, por fin. No, es fanático de Calafá, María Belén de Díaz. Calafa, dum, 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 calafa, dum, dum, dum. Me encanta, perdón. Digo, sí. Cuando sabías que Masover te iba a llamar, te da un poquitito de cosquillita. Me ha pasado a mí de recibir llamada Masover. Sí, sí.